Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Este martes 1 de febrero transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludamos a nuestros cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 2595 en Cable de Tigo y a los compatriotas que nos miran por Uniglobe Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden participar en la entrevista enviando, como siempre lo hacen, sus comentarios o preguntas para trasladárselas a nuestro invitado. Estaremos conversando este día con nuestro invitado sobre algunos temas coyunturales de nuestro país, como la anunciada visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en abril próximo, del ascenso del diputado del FMLN, Cifrido Reyes, a la presidencia del primer órgano del Estado, quien se convierte en el primer presidente. Del Parlamento que proviene de un partido de izquierda. Estos y otros temas estaremos analizándolos en los próximos minutos. Está con nosotros en nuestros estudios y agradecemos su visita de Oscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Oscar, es un gusto. Gracias, buenos días, eh, William. Buenos días, Pablo salvadoreños. Bueno, bienvenido, Oscar, nuevamente. Eh, Sifrido Reyes eh, se convierte entonces, decíamos, este 1 de febrero, en el primer presidente de la Asamblea Legislativa que viene de un partido de izquierda, concretamente del FMLN. Oscar, quisiera saber eh, cómo le puede asentar esto al FMLN. Bueno, es realmente interesante porque es como una segunda fase de la, del cambio en, en el régimen en El Salvador, después del de ascenso del presidente Mauricio Funes. Sin embargo, el arribo de Sinfrido Reyes a la Asamblea Legislativa ocurre en un momento bastante coyuntural para su partido y bastante coyuntural en términos de la situación general del país. En primer lugar, el legado de, de Ciro Cruz Cepeda, de un hombre de maquinaria, de acuerdos, de, acuerdo, de consensos, de maniobra, eh, marca en alguna medida la forma de hacer parlamentarismo. Vamos a ver si Cifrido Reyes tiene la capacidad de trascender en términos de capacidad de valga la redundancia y de estilo, eh, algo que yo estoy observando desde hace un momento, porque Sifrido Reyes no tiene la personalidad que, que le facilite ese tipo de de manejo de la Asamblea. Sin embargo, no hay que olvidar también que él llega en un momento en que su partido pasa por una fase dura respecto a su relación con la vieja izquierda y en su relación con el movimiento social. Eso puede traer cierto cierto tipo de tensiones, ¿verdad? Porque recordemos que la Asamblea Legislativa siempre es desafiada no adentro, sino que afuera por las fuerzas populares. Ahí vamos a ver cómo él maniobra ese tipo de cosas. O sea, en términos de, del momento político, social que está viviendo el país, ¿no sería como el momento más adecuado en este paso que está dando el FMLN al tomar las riendas de la Asamblea Legislativa? No sería como el más adecuado, porque el FMLN viene ya de, de un año y medio prácticamente de, de estarse deteriorando en su legitimidad y en su capacidad de construir consensos para gobernar. Esa tensión misma que mantiene con Presidencia de la República y con la derecha misma. Eh, va a verse reflejada con mayor facilidad en la Asamblea Legislativa, ya que como todos sabemos, la Asamblea es la, la vitrina de, de la acción política de los partidos. Ahora, ¿y usted cree que eh, Ciro, Ciro Cruz Cepeda, mucha gente en este país le ve más que, más que virtudes, le ve defectos a Ciro Cruz Cepeda? Sí, sí. Sin embargo, ¿usted le ve, por ejemplo, el hecho de que haya concertado, haya mantenido ciertos arreglos internos en la Asamblea Legislativa y haya gobernado durante este periodo sin mayores sobresaltos, ¿usted cree que ese es entonces, en todo caso, un reto fundamental para Cifrido Reyes? Sí, es un reto en el sentido de que la clase política y, y los funcionarios que todos conocemos, la mayor preocupación es hacer que funcione el sistema de partidos, eh, para ellos mismos, ¿verdad? y eso lo, lo, lo han logrado. Eh, hemos visto cómo la, la, las agendas estratégicas eh, favorables a la población no están... En, en el Parlamento. En el Parlamento están los temas de candidaturas, de reformas electorales, de las elecciones, etc. Es decir, las elecciones, la, la agenda para ellos mismos. Y eso ha funcionado y Ciro si Zepeda ha sido un, un, una buena pieza para manejar esos temas. Cuando Sifrido Reyes habla de, de hacer cambios en el enfoque, en la visión, vamos a ver si eso funciona, porque lo que le hace falta a la Asamblea no es remozar su edificio, sus protocolos internos la imagen misma de sus diputados, sino que lo que le hace falta a la Asamblea es modernizarse en cuanto al parlamentarismo mismo. Si así fuera, si estuviéramos hablando de un giro para hacer un mejor par parlamentarismo, estaríamos a las puertas de algo novedoso, algo que yo dudo que, que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque la, la fuerza de atracción y de cohesión de los partidos de derecha y los partidos tradicionales es tan determinante que, que un funcionario que arribe a la presidencia no puede ser la, la diferencia. Debo hacer eh, nuestra primera pausa comercial cuando regresemos. Eh, ¿Qué implicaciones tendrá el hecho de que eh, el señor Cifrido Reyes está llegando a la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero no precisamente tiene una correlación favorable, aunque el partido gana pues, ha tenido ciertos acercamientos bastante puntuales durante el año anterior uh -huh. con eh, el FMLN? Hablamos uh -huh. de esto al regreso. Okay. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. El politólogo Oscar Godoy está con nosotros en nuestros estudios. Oscar consultaba: eh, Bueno, en el Parlamento no precisamente hay un control absoluto de la izquierda, eh, aunque en los últimos, el último año, por ejemplo, el FMLN ha logrado contar con el respaldo del Partido de en muchas votaciones, está eso por demás comprobado, y le ha facilitado de alguna forma, digamos, incluso la relación con el, el Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa. Pero bueno. Eh, ¿Qué puede suceder en esa relación de gana, particularmente hoy con el FMLN, en el control de la Asamblea Legislativa? Bueno, has dicho algo interesante y es que el FMLN va a la presidencia de la Asamblea con el favor de gana, ¿verdad? Es decir, la derecha es quien le facilita el arribo a la presidencia. En todo caso, y no olvidemos que estamos entrando y con mucha fuerza a una dinámica electoral que va a ir determinando ciertas pautas en, en el manejo mismo de la Asamblea. Gana, obviamente, está en, una, en, en un proceso de, de avanzar electoralmente y constituirse como grupo electoral que todavía no ha sido puesto a prueba. Y esa energía pues, puede vincularse o unirse en un determinado momento con las otras derechas de, que, que están representadas en, en la Asamblea. Por otro lado, el FMLN también puede utilizar la presidencia de la Asamblea como una plataforma para proyectar imagen y para comunicar discurso electoral. Y eso en algún momento puede traer tensiones. Porque al FMLN sí le interesa mostrar que pueden administrar, el, digo, no están en el Ejecutivo plenamente en la medida que el presidente de la República no es alguien que proviene del FMLN. Mauricio Funes, pues obviamente que no es directamente eh, un... Del FMLN, eso está claro. Uh -huh. Pero entonces en la Asamblea Legislativa del FMLN sí le interesa mandar mensajes claros de que sí puede gobernar Correct. como FMLN en su pureza. Sí, y eso es, ese es el principal reto, ¿verdad? Sin embargo, es la principal amenaza también para el FMLN, uh -huh. porque en la medida en que el FMLN quiere hacer giros, quiere hacer cambios pragmáticos y cambios de orientación en la forma de hacer parlamentarismo, parlamentarismo en esa misma medida va a tener resistencia de los partidos convencionales, ¿verdad? Esa resistencia es la que puede crear en algún momento con actos de crisis, que vamos a ver si, si, si Frido tiene la, la personalidad suficiente y la capacidad suficiente para, para dirimirlo, ¿verdad? ya que el perfil de él ¿verdad? hasta el momento es un perfil un tanto eh, arrogante políticamente, es un tanto narcisista en algunos casos, y eso pues no puede ser propicio ¿verdad? Para, para una dinámica de, de crear consensos, crear acuerdos. Ahora, Sifrido también tiene la oportunidad de mostrarse como un hombre capaz, ¿verdad? Y esa oportunidad viene dada precisamente por este año en, en el que hay coyuntura electoral, que hay coyuntura política, que hay demanda fuerte en la calle por seguridad y por economía, que hay deficiencia en el manejo del Ejecutivo en los principales problemas del país. Hay un déficit de, de gobernabilidad desde casa presidencial que bien puede ser aprovechado por el FMLN para comunicar capacidad. Vale, pero entonces estamos hablando como de tres escenarios: asamblea legislativa en su relación interna, uh -huh. asamblea legislativa en relación con el Ejecutivo, asamblea legislativa en relación con los sectores sociales que demandan eh, respuesta desde el Parlamento. Correcto, hay esos tres escenarios y, y a los tres le veo yo dificultades. Y el más peligroso o el que puede crear eh, más tensión es precisamente la relación de la Asamblea Legislativa con, con la agenda de los movimientos sociales o de los movimientos populares, ya que como dije al principio los temas de interés del pueblo no están manejados en el Parlamento y si el FMLN intenta manejarlos desde ahí, pues entonces puede tener apertura afuera, pero cierre adentro. Y esa puede ser una trampa peligrosa, ¿verdad? Eh, Perfecto. Y... Lo interrumpo, vamos por partes. Entonces, ya estamos analizando la relación de... De lo que puede ser Cifrido Reyes conduciendo la Asamblea Legislativa con el movimiento social. Eso va a ser bastante complejo. Sí, eso va a ser complejo, porque precisamente uh -huh. Cifrido Reyes es el rostro o el representante de una izquierda que se está desvinculando del movimiento social, de una izquierda que se está deslegitimando ante, ante las expresiones populares de la izquierda, y una, también es el rostro de una izquierda intelectual y académica que está un poco ajena al quehacer de gobierno eh, en este periodo. Tengo que hacer la otra pausa, pero cuando regresemos creo que es importante abordar entonces cuál eh, quiero seguir siempre en la relación interna, en la Asamblea Legislativa, uh -huh. un poco con, con cómo se van a mover, porque me da la impresión de que los partidos políticos de hoy en adelante tratarán de marcar o remarcar más su identidad ideológica y posicionarse uh -huh. ante los electores. Entonces eso me da la impresión de que también puede alejar a los partidos políticos como gana del mismo FMLN y de Cifrido Reyes. Pero bueno, hablamos de eso al regreso. Deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. ElGráfico.com Conectados por Deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Art. Shopping. Shopping. La guía de la moda. Go. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Oscar le comentaba entonces en el segmento anterior, le consultaba si realmente, ya la, en términos de, de que los movimientos políticos, los partidos políticos, perdón, se están colocando en, en perspectiva las elecciones de 2012, eso puede hacer que cada uno, obviamente, remarque o marque su, su territorio y su identidad política. Y eso le decía: si puede alejar a Ghana, por ejemplo, del FMLN. ¿O qué puede ocurrir en este momento? Porque estamos hablando obviamente del ascenso del FMLN y de Cifrido Reyes a la Asamblea Legislativa, a la presidencia, perdón. Precisamente la, la tensión que hemos hablado eh, es multidireccional, ¿verdad? Si ya mencionamos que va a haber tensión hacia afuera, adentro también puede haber tensión, porque en última instancia la derecha va a querer mostrar de que es mejor manejando parlamentos. La izquierda en su esfuerzo de mostrar que es mejor manejando parlamentos va a entrar en una contradicción y la contradicción es lógica porque son dos enfoques de país, dos enfoques de, de, de visión del mundo, dos, dos enfoques ideológicos, dos enfoques de percepción de lo político y de la política y, y esos dos enfoques obviamente van a contrastar en la medida en que los partidos mismos avanzan en el proceso electoral, ya que en el caso de Gana Gana tiene que enfrentarse a a la necesidad de mostrarse electoralmente como un partido que es independiente, que realmente es un partido de derecha, como ellos dicen, de derecha social. verdad? tienen que definir eso conceptualmente y electoralmente y mostrar también que, que es un partido capaz de producir diputados ganándolos electoralmente. y eso entonces, no le convendría a gana en este momento acercarse o pegarse mucho al fmln o a Cifrido reyes. no le convendría mucho porque entonces va a parecer gana como un partido subalterno. De la izquierda y subalterno, en, en el peor de los casos, del presidente de la, de la Asamblea Legislativa. Gana tiene que mostrar independencia, diferenciación, tiene que mostrar capacidades que ha criticado, porque Gana ha avanzado precisamente cuestionando a la derecha y a las formas de hacer políticas de la derecha, pero hasta el momento no ha mostrado ser diferente en esos sentidos, ¿verdad? Y esta es la oportunidad. ¿A Gana le ha hecho mucho daño estar muy cerca de la izquierda en este momento en la Asamblea Legislativa o ha ganado más? En términos sí. políticos o electorales, sí. incluso. Ha ganado en el sentido de que ha podido configurar un grupo parlamentario y ha podido configurar una estrategia en el territorio a partir de esas relaciones. Pero no podría decir que ha perdido, sino que esa misma relación con, con, con la izquierda, que, que es ambigua en, en, en qué términos está planteada, ¿verdad? Y quizá se percibe que puede ser una relación estratégica para socavar a Arena, ¿verdad? Sin embargo, eh, esa relación no le ha permitido avanzar y no le ha permitido posicionarse, ¿verdad? Todas las encuestas demuestran que Gana no, no ha subido el 3 o el 4%, que es precisamente el nicho que se compite con el PCN, con el PDC, ¿verdad? Eh, de ahí que algunos dicen que Gana no es electoralmente una tercera fuerza, sino que es un tercer grupo, ¿verdad? Entonces, sí, además no se ha aprobado electoralmente. No se ha aprobado está por verse. ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo vamos a ver en... en, en en las próximas elecciones, ¿verdad? donde Gana va a medir su quilataje eh, autónomo, su quilataje propio. Sí, sí. Ahora veamos entonces a, a esta Asamblea Legislativa presidida por Cifrido Reyes en la relación con el presidente Funes. Eh, ¿Cómo puede ser esa relación? Sobre todo porque en el pasado ya se ha señalado de ciertas tensiones en declaraciones públicas entre Cifrido Reyes y el presidente Mauricio Funes. Eh, sí. Obviamente que el presidente ya dio declaraciones, ha dicho que espera pues, que haya mucha sensatez, eh, una actitud distinta de parte sí, del nuevo presidente. Sí. Y eso, la, la petición del presidente de mayor sensatez va a ser uno de los puntos de, de, de fricción, ¿verdad? en el sentido de que el FMLN este es su primer bastión propio, verdad ganado por, por sí mismo, aunque con el apoyo de Gana, eh, es la plataforma para, para proyectar imagen electoral, es la plataforma para generar comunicación política, es la plataforma para mostrar diferencia y obviamente, eh, por definición, el FMLN va a estar enfrentado al presidente en cuanto a enfoque de, de estrategia para conducir el país desde lo legislativo. Eh, yo creo que el FMLN está en una coyuntura muy difícil, porque es cierto que, que es atractivo arribar a la presidencia del parlamento, sin embargo, su arribo se da en, en, en un momento en que la asamblea legislativa como institución está desprestigiada, no tiene confianza, está desvinculada de los intereses de la gente. entonces, si el fmln intenta cambiar eso o revertirlo eso de una manera eh, rápida, puede ser traumático para la misma asamblea y eso puede poner a la asamblea enfrentada al, al, al ejecutivo y confrontada con el mismo presidente. esa relación puede ser muy tensa porque hay dos personalidades muy parecidas, en, 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 valga la redundancia, en lo personal y en lo, psicolo, en lo psicológico. Vamos a tener un presidente de asamblea legislativa y un presidente del ejecutivo con muchas características personales de inflexión, de querer controlar, eh, de demasiada autorreferencia, y eso puede crear tensión. Yo creo que ahí es donde es, uh, me imagino verdad, que el mismo uh, Ciro Cepeda puede estar haciendo un maniobra abajo, ¿verdad?, para subirla y determinar la presidencia de abajo. Bueno, otra pequeña pausa y volvemos con más de la entrevista en línea. Damos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad. Hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a leer en este momento un par de comentarios en el Facebook eh, que nos ha llegado de nuestros cibernautas. Alexander Antonio Martínez Ortiz dice: ¿Debería el pueblo salvadoreño alegrarse por la visita del presidente Obama o solamente guardarlo en la caja de los recuerdos que han dejado los expresidentes que han venido y que El Salvador sigue siendo el exportador de empleados a esa nación del norte? Este es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, yo creo que es importante que tome nota, Oscar por el planteamiento que se está haciendo. Luego Daniel Sifonte dice, ¿por qué siempre le habían negado al FMLN el derecho de presidir la asamblea legislativa? Era medio miedo al cambio de tendencias y luego hay una respuesta de Alexander también, dice Don Andiel, yo fui de ideología izquierdista pero me di cuenta de que no es un partido político, sino que debe de haber gente comprometida con el pueblo y no son su bandera política, la mayoría siguen una línea política, no una línea patriótica. Bueno hay como dos comentarios sobre el, hablemos sobre el tema específico de la llegada de Cifrido Reyes al primer uh -huh, órgano del Estado. Uh -huh. Bueno, la gente percibe eso, ¿verdad? Que, que realmente mientras el Parlamento esté desvinculado de la gente, que esté desvinculado de los intereses eh, populares, que esté desvinculado de la vida cotidiana de, del pueblo, no importa quién llegue a la presidencia de la Asamblea. Eh, hace año y medio o dos años, en plena campaña electoral, se planteó una gran expectativa sobre el cambio ¿verdad? en una plataforma electoral que exacerbó la esperanza de la gente, haciéndole creer que, que a partir del 1 de junio del, del 2009 todo iba a cambiar. ¿verdad? A estas alturas, la gente se ha dado cuenta que tal cambio no ha ocurrido. ¿Qué nos garantiza que hoy sí va a haber cambio en la Asamblea Legislativa? ¿Y qué tipo de cambio puede haber? Porque precisamente la Asamblea Legislativa no es tan determinante y no lo ha sido en los aspectos vinculantes con la vida cotidiana de, de, de las personas. Un cambio en la presidencia, a estas alturas yo no veo que pueda ser muy determinante en hacer un giro, porque lo que ya hemos dicho es que se requiere un nuevo par parlamentarismo en El Salvador. Y ese parlamentarismo nuevo pasa porque todos los grupos parlamentarios estén convencidos, estén decididos y estén involucrados a realizar un proyecto de asamblea que precisamente ayude a resolver los principales problemas de la gente. Si eso no ocurre, la gente no va a percibir que va a haber cambio. Va a haber tal vez una alternancia en, en, en estilos de, de dirección de la asamblea. Va a haber una alternancia en rostro, va a haber una alternancia en viñetas, pero la pregunta sigue abierta: ¿habrá una alternancia en un giro positivo a favor de la gente de la Asamblea? Yo tengo mis dudas sobre eso. Ahora, se ha planteado la posibilidad de que Cifrido si Reyes eh, aspire a correr por la presidencia en 2014. Eso de alguna forma lo estaría obligando a él también a buscar la concertación. Pero digamos, en el esfuerzo de buscar la concertación y hacer algo como lo que hizo Ciro Cruz Cepeda, ¿lo alejaría entonces desde su punto de vista de las aspiraciones de la población o de la base del FMLN? Definitivamente, porque eh, el concepto de ser presidenciable en este país es precisamente proyectar una imagen moderada, una imagen concertante, una imagen que construye consensos. Pero ¿qué, qué, qué tipo de concertaciones y qué tipo de consensos son los que tradicionalmente se desarrollan en la Asamblea Legislativa? Los consensos y las concertaciones favorables a los grupos políticos que están representados. Hasta el momento la Asamblea no ha dado muestra de, de crear consensos para transformaciones radicales en los modos de hacer política, en los modos de, de hacer parlamentarismo y en los modos de relaciones favorables hacia el pueblo. Eso es lo que está cuestionando la situación. Eh, ¿Qué celebramos? Verdad? Celebramos el... el, el Muchos van a estar felices porque Cifri, eh, Ciro Cruz Epeda baje. Pocos pueden estar felices porque suba Cifrido Reyes. Muchos también pueden estar contentos porque el FMLN hoy tiene una presidencia en el Parlamento. Pero de aquí a unos 8 o 10 meses creo que vamos a estar haciendo una evaluación de que el cambio no ocurrió. Y no ocurrió porque Cifrido no quiere, porque Cifrido no puede, porque el Frente no quiere o no puede, sino no ocurrió porque las correlaciones de fuerzas de la derecha todavía son determinantes y todavía son suficientes para vetar cualquier intento de revertir el modo en que el régimen funciona. Es decir, hoy por hoy eh, tampoco la, la población, en este caso la, los, los militantes del FNL, tendrían que hacerse tantas expectativas. Sí, yo diría que no lo deberían hacer, ¿verdad? Yo respeto la, la, la emoción que puede causar a la militancia de izquierda el que un representante suyo suba al, al parlamento. Pero estas cosas hay que verlas con frialdad y con desapego ideológico, porque si uno se pone muy ideológico y muy subjetivo, esta misma energía puede hacerle a uno que no vea la realidad de lo que ocurre en las instituciones políticas. La Asamblea Legislativa es una institución desprestigiada, desprestigiada en el sentido de que no es incidente en la vida común de la gente, no es incidente en resolver los principales problemas del pueblo y en esa medida pues es casi irrelevante para muchos ciudadanos el quien esté en, presidiendo la Asamblea. Claro, eh, es un cargo importante, eh, en términos de estatus también suma, y si alguien tiene proyecciones presidenciables, la presidencia de la Asamblea puede ser una plataforma para, para proyectar una, una imagen que más adelante se pueda capitalizar electoralmente. Una última pregunta sobre la relación que puede existir entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente Mauricio Funes. En los últimos días hemos escuchado declaraciones de varios dirigentes del FMLN, particularmente José Luis Merino, donde han admitido que si le va bien al presidente Funes, le irá bien al FMLN. En ese sentido, eh, tal parece que también hay un poco de pragmatismo en el FMLN. ¿Y será que la tensión que uno puede prever entre Cifrido Reyes y Mauricio Funes tampoco sea tan, tan marcada? Sí, pero eso va a depender del mismo FMLN, porque si la manera de, de funcionar bien con el presidente Funes es, va a ser bastante. Eh, condescendiente, digamos, políticamente, eh, ser bastante abierto a, a, a cumplir lineamientos y el FMLN en ese sentido muestra resistencias. Cuando el FMLN muestra resistencias y querer proyectar su propio eh, proceso político y su propia identidad ideológica, es donde se tensa la relación con el presidente. Hoy y lo vamos a ver con más claridad porque la cara visible de la Asamblea ¿verdad? va a ser precisamente un miembro del FMLN. Bueno, vamos a otra pausa comercial, volvemos. en www.elgrafico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com conectados por deporte. Learn, learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo. Blur, Time Out, Movie, Movie. lo mejor de la cartelera, Art, Art. Shopping. Shopping, la guía de la moda, Go. Go, viajes cortos fuera de la ciudad, Blur. Blur. Bueno, en síntesis, Oscar, puede ser una situación entonces bastante complicada para Cifrido si Reyes el ascenso a la presidencia de la Asamblea Legislativa y al FMLN en particular. Sí, puede ser complicada, porque la derecha misma puede tener un interés no, no dicho, ¿verdad? un interés velado en mostrar que el FMLN no es capaz de manejar Parlamento ¿verdad? Y eso se puede hacer cuando se logran correlaciones de, de, de derecha abajo, digamos. ¿verdad? Entonces se puede estar buscando una, una coyuntura parlamentaria en la que se puede en algún momento pensar que era mejor cómo manejaba Ciro que cómo va a manejar el FMLN. El FMLN para avanzar o digamos no para avanzar sino que para mantenerse en este parlamento lo tiene que hacer a base de, de ceder poder, ¿verdad? de ceder posición ideológica, de ceder interés electoral y de mostrarse abierto para poder proyectar una imagen de tolerancia, de apertura y de consenso. Es algo muy difícil ¿verdad? porque la personalidad de, del funcionario que arriba no, no es la, la idónea para construir ese tipo de procesos. Bueno, creo que eh, hemos agotado un poco este tema. Me interesa que hablemos ahora de la anunciada visita uh -huh. del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al país. ¿A qué cree usted que viene el presidente Barack Obama? Más allá de lo que ya se dijo públicamente y de los temas que supuestamente se van a abordar, eh, uh -huh. me interesaría conocer de parte suya, Oscar. Eh, cuál es la visión que tiene o el análisis que ha hecho de, de esta visita. Sí. Bueno, Sobre estás, todo por las particularidades sí. que hay de que no está viniendo un presidente de Estados Unidos eh, a, a reunirse con un presidente con una identidad ideológica o política muy afín como era en el pasado. O sea, estamos hablando de Mauricio Funes de izquierda y un FMLN de izquierda con los matices respectivos. Uh -huh. Bueno, no hay duda que, que el presidente viene a hacer una revisión ¿verdad?, de cómo está cómo está la situación eh, con sus aliados, ¿verdad? Países aliados. En primer lugar, y en segundo lugar, viene a promover la, la agenda estratégica de los Estados Unidos. ¿verdad? Recordemos que los Estados Unidos es, es la potencia determinante de, de la política del mundo. ¿verdad? Al venir a El Salvador, viene precisamente a ver cómo, cómo están las relaciones políticas y, y con, las, con los gobiernos que patrocina, ¿verdad? Y cómo están las relaciones con, con, con estos agentes, digamos, de, de, del proyecto estadounidense a nivel regional y a nivel continental. En otro punto viene a, a reafirmar ¿verdad? sus vínculos y sus relaciones con aquellos gobiernos que en alguna medida le muestran cierta lealtad, con alguna, que le muestran cierta, cierto apoyo, digamos, en hacer caminar la agenda norteamericana en América Latina. Es bien simbólico que el presidente Obama venga a Brasil, a Chile uh -huh. y, y a El Salvador, Simbólico en el sentido de que viene a, a tres gobiernos con características en algún momento parecidas. Por ejemplo, Brasil viene ya de un largo periodo de estar gobernado por una izquierda moderada, ¿verdad? una izquierda que es más socialdemócrata que otra cosa. ¿verdad? Y eso ha permitido que las relaciones con, con Estados Unidos y Brasil sean buenas y sean eh, conciliadoras. En segundo lugar, Brasil es un país que está a un paso de ser potencia y en ese sentido se vuelve un aliado estratégico en términos de seguridad regional y continental, porque precisamente desde Brasil se puede construir, sí, sí. digamos, grandes acuerdos. Por ejemplo, en energía nuclear, verdad, que, que es un tema que en el Sur se está moviendo mucho. Y también. Viene en un momento en que la presidenta Dilma Russell hace un giro eh, pragmático en sus relaciones eh, políticas, de, desmarcándose de, 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 del mismo Lula da Silva. Incluso con Irán, ¿no? Y, y, la, la y rompiendo precisamente Irán. las concesiones que ya habían con Irán y muy probablemente lo veamos con otros países que, que son antagónicos a los Estados Unidos. En otro punto, Obama viene a Chile, ¿verdad? Un país que viene de ser gobernado por, por socialistas y que recientemente pasa a ser de nuevo gobernado por la derecha, ¿verdad? Entonces, es como la visita de la felicitación, ¿verdad? Y Pero además Reyes. este, son dos naciones suramericanas Ajá. potencias, claves en, en, potencias, en, en términos sí, geopolíticos, ¿no? En términos geopolíticos son potencias y en el sur, eh, tanto Brasil como Chile... Eh, permiten crear un triángulo con Washington ¿verdad? que es el triángulo de, de la del proyecto de gobernabilidad democrática es la que es la nueva modalidad de, de, de gestión de los Estados Unidos ¿verdad? de crear aliados que no necesariamente son de derechas radicales verdad ni de derechas convencionales sino que son en alguna medida con, con partidos que gobiernos que se han movido ya dentro de, de la socialdemocracia verdad y que no han mostrado cambios radicales en cuanto a, a mantener las relaciones con, con los Estados Unidos. Bueno, eso explica sí. eh, fundamentalmente el interés de Estados Unidos de consolidar sí. esos, eh, esas relaciones estratégicas claro. en Sudamérica. Claro. Pero uno dice, bueno, se entiende perfectamente que sea Chile, que sea Brasil, con el caso de El Salvador, ¿por qué el presidente de Estados Unidos no decide, por ejemplo, ir a, ir a Costa Rica, ir a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua? Sí. Precisamente viene por, a, a El Salvador porque... Recordemos que hace año y medio, casi dos años, en plena campaña electoral, el gran planteamiento de la izquierda era avanzar en un proyecto político de corte antagónico al mercado, antagónico al liberalismo, antagónico a los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, había muchas dudas respecto a si en El Salvador se iba a, a manejar una agenda socialista o una agenda comunista, ¿verdad? Entonces eh, la operación diplomática y la operación de lobby estratégico de los Estados Unidos resultó efectiva, verdad? Tan efectiva que el día de toma de posesión del presidente Mauricio Funes se alinea, verdad, y marca la, la, la cuál va a ser eh, su su norte, verdad, y su sur, verdad. Su norte Washington, en su sur Lula, ¿verdad? No es decir, eh, haciendo a un lado la agenda del FMLN de, de propiciar acercamientos con Alba, sí. con el presidente Chávez, etcétera, etcétera. Haciendo a un lado toda plataforma de, de izquierda, ¿verdad? Es más, el presidente Funes desde ese momento se identifica como un presidente de derecha moderada. Que algunos aún sin fundamento han querido proyectarlo como un gobierno socialdemócrata. Estados Unidos viene a, a decirle, ok, estás bien, ¿verdad? Eh, así es como deben manejarse las cosas, no hay problema contigo. A cambio te podemos hacer ciertas concesiones en proyectos, digamos, y fondos, como por ejemplo el fondo de milenio, algunos apoyos en, en, en iniciativas de seguridad, pero siempre teniendo como eje fundamental los intereses de la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Que no son los mismos que el Salvador, ¿verdad? Entonces, eso viene a ser como, como, como el, el, el sentido de la visita, ¿verdad? Las visitas de presidentes en este caso tienden a ser visitas de cortesía, ¿verdad? De cortesía en el sentido de que el visitado, ¿verdad? Crece, ¿verdad? ante al dar la mano al, al visitante al visitante tan grande y tan prestigioso como el que viene. O sea, es un espaldarazo clarísimo. Es un espaldarazo. Y en este clarísimo. caso sería para el presidente Funes. Correcto. Vamos Correcto. a la pausa cuando regresemos me interesa saber eh, esa relación de entonces, Estados Unidos con el FMLN en qué plano queda. Okay. Volvemos. Comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en el Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, le quiero leer alguna pregunta que no viene al tema, pero se la voy a trasladar, Oscar, y es que le preguntan acá de qué espectro político es usted, si es independiente o sectario. Es. Bueno, la debo contestar. Si, bueno, si usted quiere contestarla, aunque no viene al, al tema, pero bueno. Bueno, que no venga al tema. Yo, yo siempre he dicho que, que, que yo generalmente soy antioficialista, así me defino, verdad. y, y si, si, si uno es antioficialista, eh, lo es. Independientemente del oficialismo al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? si yo me ubico no en una posición que pueda definir de izquierda o de derecha o de centro, verdad. A mí lo que me interesa es ver siempre mi criterio es ver si los intereses de la gente se están trabajando y si los intereses de la gente no se están trabajando, lo demás no me interesa, verdad, porque ya a estas alturas ya tengo una claridad de que ni izquierdas ni derechas han sido capaces de resolver los problemas fundamentales de la mayoría. Bueno, a ver, a Alexander Antonio Martínez, repito la lectura de, de lo que leía antes en el Facebook. ¿Si debería el pueblo salvadoreño dice debería el pueblo salvadoreño alegrarse por la visita del presidente Obama o solamente guardarlo en la caja de los recuerdos que han dejado los expresidentes que han venido al Salvador? Eh, sigue siendo el exportador, el Salvador sigue siendo el exportador de empleados a esa nación del norte. es un comentario sobre la visita, Óscar. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que un tercio de nuestra población vive en los Estados Unidos, trabaja en los Estados Unidos, eh, desarrolla, la, eh, se mueve en esa cultura y, y, y financia gran parte de, de los gastos de vida de, de, de miles y miles de salvadoreños en este país. Ese es un aspecto que no, que no debemos pasarlo desapercibido. Lo otro es que si debemos alegrarlos o no eh, de la visita del presidente Obama, no creo que alegrarlos así. Debe ser la respuesta. Sino que hay que verla, verdad, y hay que entenderla, y hay que comprenderla como lo es, verdad. Hay que comprenderla políticamente. Y no tenemos certeza de que el presidente Obama viene a resolvernos nuestros problemas. No creo. Y no hay certeza de que el presidente viene a oír la plataforma de necesidades del presidente Funes, verdad, porque son totalmente diferentes a los Estados Unidos. Los Estados Unidos vienen a El Salvador a promover su política de seguridad, de sus intereses. Y la seguridad que le interesa a los Estados Unidos es la seguridad internacional, que está vinculada al crimen organizado y al crimen por narcotráfico y trata, y la seguridad nacional, que tiene que ver con las amenazas de terrorismo a su régimen, que no es la seguridad que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa claro. la seguridad pública y la seguridad ciudadana, que son dos aspectos que alteran nuestro modo de vida y lo amenazan. Ahora, hablemos entonces de la relación más bien, o cómo se estará observando la visita del presidente Obama a El Salvador. Ya estamos claros de cuál, usted lo explicó, cuál puede ser, digamos, a qué obedecería esa visita en términos uh -huh. de la relación con el presidente Funes uh -huh. y de lo que dijo el presidente Funes cuando tomó posesión respecto de cuáles son sus dos principales referentes, el presidente Lula en aquel momento, Brasil uh -huh. y Estados Unidos con Obama. Uh -huh. Pero entonces, con el FMLN, ¿cómo queda esto? ¿Dónde se ubica esa relación? Sobre todo porque usted también decía, el FMLN eh, potenciando más otras iniciativas que no es el ALCA, que, eh, uh -huh. sino que por el lado de ALBA, uh -huh. la relación con Chávez, etc. Uh -huh. Hay que eh, decirle al, al, al pueblo salvadoreño que hace poco, y esto me lo comentaba un, un, un lobista de, de, de Washington, de que la conferencia sobre seguridad regional y centroamericana en Washington fue masiva esta vez. Y que la preocupación, precisamente, de, de mucha gente que invierte y que decide en los Estados Unidos es por los aspectos de seguridad nacional que puedan representar el arribo de gobiernos de izquierda en América Latina. En ese sentido, cabe entender por qué el presidente Obama viene a hacer una visita de cortesía al, al presidente Funes, ¿verdad? Que no es precisamente el FMLN, ¿verdad? Pero es el jefe de, de, de gobierno. Cuando el presidente Obama viene y visita al presidente Funes, da un mensaje claro. ¿verdad? El mensaje claro es de que podemos respaldar cualquier estilo de gestión que tenga que ver con, con gobiernos moderados, que no sean gobiernos anárquicos ni beligerantes, y en ese sentido podemos estar bien. Básicamente, ese es el, el, el mensaje de, de esa visita. Pero el FMLN entonces... El FMLN está entendido como la, la, la parte que puede ser amenazante a la seguridad nacional. O sea, en ningún momento vemos a un FMLN sacando provecho, desde luego, a esta visita. O no, sea, no, no, no. Ni políticamente, ni sí. mucho menos electoralmente. No, porque si nosotros revisamos la comunicación política de la izquierda y del FMLN, es una comunicación antagónica a, al proyecto de los Estados Unidos. ¿Verdad? Son el imperio, son esto, son lo otro. No voy a decir si eso es cierto o no lo es, pero ese es el discurso del FMLN. ¿Verdad? Entonces alguien no va a venir a hacer una, de una visita de cortesía a, a quien lo agrede, a quien se le revela, a quien se le planta, ¿verdad? Hay que entenderlo fríamente que así es. Bien, hacemos otra pausa, volvemos. Tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG multimedia. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Pero entonces, Oscar, ¿cómo debería entender el FMLN eh, esta visita? Eh, a partir de lo que hemos hablado, pues significa entonces que el FMLN debería entender de que debería moderarse, que debería seguir en un camino como el que ha seguido el presidente Funes, distanciarse más de, de Cuba, que está en una situación económica compleja, del presidente Chávez de Venezuela, que está en una situación muy complicada también en términos electorales y, y lo que está pasando también incluso en Nicaragua. ¿Y qué es lo, lo complejo de, del, del rol del FMLN en, en, en el gobierno? Para comenzar, no es un partido hegemónico en el gobierno, ¿verdad? es un partido subalterno al, al, al presidente. Para continuar, eh, la política salvadoreña está muy determinada por los Estados Unidos. ¿verdad? Y en la medida en que el FMLN no, no se adhiera digamos, a esa política, va a estar en contradicción con, con los Estados Unidos. Y en la medida en que esté en contradicción, obviamente no va a ser viable el avance en, en una plataforma de ese tipo. La identidad del FMLN es precisamente una identidad vinculada a, a los emblemas, a los signos, a las consignas, a los proyectos y a los pensamientos de, de la izquierda más tradicional, ¿verdad? Y ahí es donde el FMLN está entrampado, porque el FMLN ha mostrado que avanza electoralmente si tiende al centro. ¿verdad? y se frena electoralmente si tiende mucho a la izquierda. Esa, esa trampa no le permite al FMLN estar en una posición mejor, digamos, porque a estas alturas el FMLN podría tener un presidente de su propio cuño, un presidente de sus propias filas y, y estar realmente determinando el aparato de gobierno. Bueno, pero el FMLN podría moderarse, podría volverse más pragmático, sí. pero, pero ¿será que lo puede hacer o no? Es que el FMLN ha sido muy pragmático de hace unos 10 años, ¿verdad? Eso le ha permitido acceder a, 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 al poder formal, ¿verdad? Alcaldías, diputaciones y, y hoy que tienen ministerios, ¿verdad? Pero ese pragmatismo también tiene como consecuencia de que el FMLN se desfundamenta como partido político de liberación, se desfundamenta como un partido ideológico de izquierda y se desfundamenta como un partido eh, dirigente, digamos, de de la resistencia del pueblo contra el imperio, como ellos dirían, ¿verdad? El FMLN pierde legitimidad en la medida en que encasilla las necesidades y las demandas de la gente en una plataforma electoral que después no cumple, y esa es la principal contradicción. Pero entonces que están siendo presa de, de, de sus mismas contradicciones. Correcto, y, y como, como, como ya lo decía Marx, ¿verdad? El ser social determina la conciencia social si los, la élite dirigente del fmln hoy es la alta burocracia con acceso a recursos ilimitados, verdad, que les permiten tener modos de vida en, en la opulencia, ¿verdad? eso deslegitima el carácter revolucionario porque en el poder no se puede ser revolucionario a menos que se tenga control del estado. pero el fmln no tiene control del estado, tiene apenas control de la mitad del gobierno porque la otra mitad la, la controla el presidente Funes. El FMLN, para ser consecuente con su ideario y con su plataforma política, eh, necesitaría controlar el Estado. Y esa es la gran trampa, porque para avanzar a controlar al Estado necesita estar eh, vinculado a, a la agenda de los movimientos sociales, pero también eh, tener un discurso que pueda ser eh, viable para eh, eh, mayorías de este país que no son de izquierda y que son precisamente las que le permitieron ganar las elecciones recién pasadas. Esa contradicción uh -huh. es difícil, porque ¿qué resulta de eso? Que mantiene a la dirigencia del FMLN como alta burocracia, ¿verdad? Pero la frena en términos de avance de, de un proyecto revolucionario. Ahí es donde adquiere sentido el planteamiento de, de, del movimiento de democracia participativa, ¿verdad? De Alberto Gutiérrez. De Goberto Gutiérrez, porque ellos tienen una lectura un tanto más clara de que no se puede avanzar. Desde un en un proyecto revolucionario, desde las instituciones formales, o como ellos dirían, las instituciones burguesas, ¿verdad? Que ese es el término que se utiliza, y eso no frena el proyecto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se puede dar en algún momento una ruptura. Lo que hay en el momento en el, en, es una franca competencia por la base social de izquierda, ¿verdad? Y eso es, es algo que hay que observarlo con mucho cuidado. Bueno, vamos a la pausa, al regreso hablemos ya un poco de tendencias electorales, ¿cómo okay. se perfilan? los partidos políticos frente a las elecciones de 2012. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia todos. Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Elecciones 2012 en perspectiva, Oscar. Eh, la más reciente encuesta del EPG Datos de la prensa gráfica confirma, por ejemplo, la distancia que hay analizando a FMLN Arena, la distancia para diputados de 10 puntos, en el caso de alcaldes a nivel general, desde luego, eh, se reduce a un promedio de, de 7 puntos. Pero bueno, la, esa distancia que había en el pasado de 15, de 20, de 25 puntos... A medida se acerca la elección, faltan 14 meses desde luego, pero a medida se acerca parece que va estrechándose. Uh -huh. Decía Margarita Escobar recientemente en este espacio que ella estimaba que lo que está pasando es que el, FM, el Partido Arena ha logrado consolidar otra vez el voto duro. Sí. Es que eso es bien interesante porque, y eso yo lo decía en algunas entrevistas hace, hace muchísimos meses, recién pasada la coyuntura electoral. De que a quienes afirmaban que, que ARENA había sido derrotada, ¿verdad? yo les decía habría que tener cautela porque realmente quien golpea a ARENA no es el FMLN, sino que fue el proyecto de Gana, ¿verdad? porque eh, la, la, la pérdida de... Exacto, porque en la Asamblea Legislativa sí, sí. habían quedado bastante Correcto, en equilibrio y las dos fuerzas. Parejo, verdad parejas. porque había una, una hegemonía clara de la uh -huh. derecha en la Asamblea Legislativa ¿verdad? que que se rompe precisamente cuando nace el proyecto Gana con, con su grupo parlamentario, que eso reduce el potencial de Arena de, de, de hacer política dentro del uh -huh. Parlamento. ¿verdad? Pero eh, a pesar de lo traumático que fue la situación, Arena pudo reconstruir su, su aparato ¿verdad? y ponerlo a, con las capacidades suficientes para ir a un, a un nuevo proceso electoral. ¿verdad? Eh, esperemos que lo que viene que es precisamente cuando los partidos políticos comienzan a meter tensión en su aparato para activarlo y ponerlo en, en, en función de lucha eh, por votos, ¿verdad? Ahí vamos a ver eh, que se cumple lo que se dijo en alguna ocasión, ¿verdad? De que muchas cosas no, no fueron ciertas después de las elecciones del 2009. No fue cierto que hubo una alternancia hacia el cambio, ¿verdad? Aunque sí hubo un cambio de, de, de funcionarios en el gobierno. No fue cierto que la derecha perdía hegemonía política en el país y tampoco fue cierto que, que, que la izquierda la, la, la sumaba con creces, ¿verdad? Sino que se vino un fraccionamiento de, del poder formal que representa el Ejecutivo, ¿verdad? Un Ejecutivo que se desmembra, ¿verdad? Una parte de izquierda moderada, una parte de izquierda socialdemócrata y una, y una parte ahí que todavía es muy indefinida, ¿verdad? Eh, la otra... El otro planteamiento que se hacía es que Arena había sido derrotada políticamente, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Fue derrotada electoralmente, eh, con, con poca diferencia, por cierto. Y también luego se decía, ¿verdad?, que, que Arena se iba a desarmar con el proyecto de Gana y que Gana iba a sustituir a Arena. Ni Gana sustituyó a Arena, ni Arena se derrumbó, ni el cambio llegó, ¿verdad? Esas son las peculiaridades de este proceso que hemos visto. Pero entonces eh, vamos a ver elecciones 2012 nuevamente. Eh, alguien decía en el pasado, en las pasadas elecciones choque de trenes. Pero sí, bueno, sí, lo sí. que sí veremos claramente entonces es que eh, eh, marcado siempre el bipartidismo, aunque hay otras para, sí, otras sí, fuerzas sí. políticas sí, jugando, sí, sí, sí. Arena FMLN son los que van a protagonizar la elección sí, próxima. Sí, Eso está y, clarísimo. Sí, definitivamente, porque el, el sistema electoral nuestro, el espectro electoral, es un sistema de multipartidos, pero sigue siendo bipartidista en términos de, de, de la determinación de algunos grupos. Vamos a una elección donde Arena y el FMLN van a ser los grandes protagonistas y vamos a ver en, en, en el, eh, abajo de ellos ¿verdad? Eh, a partidos como GANA, PCN, PDC, precisamente por compitiendo por, por ese 10% que siempre, que siempre queda ahí flotando y que, y que lo asumen estos partidos pequeños. ¿verdad? Ahora, no hay que perder de vista una, una cosa ¿verdad? y es que... Eh, yo creo que Arena va a llegar a, a obtener una cantidad de, de diputaciones y de alcaldías muy parecidas a las que ganó en las elecciones pasadas. ¿verdad? Pero que sería, tengo la impresión, un logro muy importante para Arena recuperar correcto, lo que perdieron. Recuperar lo que perdieron, verdad. Lo más emblemático era uh -huh. la alcaldía de San Salvador, pero que también no hay que perder de vista de que en estas elecciones se demostró que los diputados no solo se pueden ganar electoralmente. ¿verdad? se pueden ganar de otras formas, verdad, y ahí es donde todavía queda abierta esa posibilidad. A lo mejor hay algún partido que no le apueste a ganar diputados electoralmente, pero que tenga la certeza o, o, o haga el intento de ganarlos de otra manera, verdad. Si no, no hubiéramos tantos diputados tránsfugas ahí moviéndose de un lado a otro. Bueno, ¿verdad? vamos a la última pausa comercial, volvemos. La más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Art. Shopping. Shopping. La guía de la moda. Golf. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. La pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. ElGráfico.com Conectados por Deporte. Bueno, Oscar, para cerrar siempre en perspectiva para las elecciones de 2012, bueno, entonces, eh, si el escenario se queda tal cual lo estamos conversando este día, que tiene que ver con eh, dos partidos políticos que son los que polarizan, uh -huh. son los que tienen la fuerza FMLN Arena y abajo los demás partidos pequeños disputándose ese 10% que usted uh -huh. decía vemos a Gana eh, en ese esfuerzo, e insisto con Gana, porque obviamente es la nueva fuerza que está ahí, uh -huh. eh, disputándose entonces eh, el espacio, el pastel electoral, no con Arena ni con FMLN, sino con los partidos pequeños, con, uh -huh. por tratar de convertirse en tercera fuerza y desplazar al PCN, lo que me da uh -huh. la impresión no es tan fácil por un PCN que todos conocemos. pues uh -huh, uh -huh. Pero pensaba un poco en el corte comercial, ¿cómo quedaría... El FMLN, el, el presidente Funes en este momento tiene una buena relación de gobernabilidad, eh, ha alcanzado gobernabilidad con la asamblea legislativa, en tanto tiene al partido gana de la mano. Uh -huh. Pero qué pasaría si esa se reconfigura el parlamento tal cual fueron las elecciones pasadas? Entonces el presidente Funes qué tendría que estar haciendo a estas alturas? Bueno, el presidente a estas alturas debería estar gobernando el país, verdad, para comenzar. No lo está haciendo para usted. Yo creo que todavía le falta. Hay muchos, hay muchos déficits, porque lo que se percibe en muchos círculos académicos e intelectuales es de que hay un gobierno que, que, que tiene un grupo de mando que es el que define las políticas de gobierno y, y hay un y, y, y el presidente que comunica, ¿verdad? Es el comunicador de, de, de la gestión de, de, del gobierno mismo. Lo otro es que aquí hay algo interesante y es que el presidente Funes es el primer presidente en la historia que no tiene grupo. El grupo electoral o el grupo político, ¿verdad? No, no tiene partido, ¿verdad? Entonces hay un partido sin presidente y un presidente sin, sin partido, como decían algunos analistas, ¿verdad? Eso vuelve compleja la situación, porque le permite al presidente cierta soltura para hacer arreglos con, con los diferentes grupos políticos del país y con los grupos, los diferentes referentes del poder, pero al mismo tiempo no le permite construir fuerza, ¿verdad? Y, y de hecho, al presidente Funes no le costaría mantener una postura porque no tiene un partido al cual, al cual responder. ¿vale? Pero eso se le vuelve complejo porque precisamente su estabilidad es función de cómo se manejen los acuerdos parlamentarios. ¿vale? Y es donde él tiene que también eh, comenzar a analizar cuál va a ser su apuesta porque si él va a utilizar eh, los apoyos del, del gobierno, del Ejecutivo, para potenciar a una determinada fuerza electoral puede estar despotenciando otras que pueden ser mucho más estratégicas. Vaya, pero si Gana ha sido clave en este momento y Gana no va a tener el resultado que se espera electoralmente, el presidente va a perder eh, un ancla importantísimo en la asamblea legislativa. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y más que todo si la asamblea uh -huh. sigue gobernada por, por el FMLN. Bueno, vamos a conversar más adelante eh, a medida que transcurre el tiempo, Oscar, sobre estos y otros temas. Eh, le agradezco que haya compartido Gracias con nosotros. Gracias, William. Fue un gusto eh, conversar con ustedes. Un saludo a todos. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.